cabaña. Miren qué maravilla. ¿Picante? Sí, mexicano, güey. Déjennos tranquilos. Déjennos tranquilos. Vamos a ponerle un poco de chile a nuestra cabaña, güey. Verás qué rica. Cuidado que pica, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí. Le estoy cogiendo yo un cariño a esta nevera. Sí. Oh, pica, ¿eh? ¡Ay, mi niña bonita! ¡Ay! ¡Por Dios! Nuestro amor es azul como el mar azul. ¿Qué te lo dije? Toma, mi niña. Dios, calle tomate. Apártate, apártate. De todo. Oh, está que salto la caballa, ¿eh? Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Agüita, agüita salada, de mar, de playa. Hoy la cosa va de surfero, va de playita, va de mar, va de acompañarles. Gracias por estar ahí, gracias por estar aquí, en mi casa, su casa, en el Bien Me Sabe y de nuevo con gracias, mi querido Manuel. Josué. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, te veo que te viniste arriba hoy, claro. ¿No? Se te olvida... A mí esto del mediodía parece que me venga arriba. Parece que no nos hemos visto en un mes. Sí, y no, pero no. Sí. Fin de semana pasado estuvimos ahí de marchita de fiesta. Oye, ¿hoy qué vamos a elaborar? Pues no sé, la marchita te duró porque el ingrediente estrella, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con eso? Ah, mira. Mira, no me cojas confianza delante de las cámaras. Ah, no. Que perdona, la gente... Perdona. La gente a mí... Me respeta. Muy bien, y que siga así. Las tengo abiertas. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Son caballas, y las caballas para lo que vas a elaborar las tenemos que tener abiertas. Y yo te quiero ahorrar. Miren qué caballita. Miren qué caballita. ¿Qué le pasa a la nevera ahora? No, es que la gente piensa que nosotros nos inventamos las cosas. Miren, escuchen el ruido de la nevera. Ahora se ha ido. Está triste. Pero esta nevera a veces tiene gases. Me refiero, se refrigera, parece que está haciendo un ruido y suelta. ¿Vale? Cuido. Caballa. Miren qué maravilla. Baratitas. Muy canarias. Un producto que nosotros conseguimos rápidamente, que lo tenemos ahí en el mercado. Es nuestro producto estrella, pero realmente, ¿cómo vas a preparar estas caballas? Pues las caballas vamos a marinar. Marinar. A marinar. ¿Cómo se marina una caballa? Pues como si fuera una especie de lo que llamamos adobo. ¿Adobo? Pues, claro, al ser mar, de mar, pues marinar. Marinar. Vale, ¿qué vamos a utilizar? Pues tomatitos, vamos a usar lima, soja, que ahora está muy de moda el tema de la soja, el oriental y tal, pues vamos a dar un toquito con esto, que tiene sal. Sí. Cebolla, sal, poco, pimienta, aceite de sésamo, chile picante. Poco, ¿picante? Sí, mexicano, güey, bastante. Un poco de aceite de oliva. Oye, que es chili, no le metas el acento. Venga, ok. Venga. Oh. Aceite de oliva, aguacate, cebollino, cilantro, ajo y vamos a coger de esta maravillosa barra de pan unos trocitos. Y ¿todo eso para unas caballas? Se lo merecen, las caballas lo merecen. Bueno, pues sí, merecen. Las caballas se lo merecen. Igual que se lo merece José Marrero. Siempre. Habría que cantar aquello de el vino en un barco de nombre extranjero. En el mismo barco, casi se nos muere. Es que le ponemos las cosas cada vez más complicadas a José Marrero. Si no, vean cómo marea en el barco.
Buenas, Pedro. Y mi madre, me mato. Al final me voy al agua antes de subir al barco. ¿Qué? Vamos a coger caballo. Soy Pedro Amaral, me embarqué con 14 años, voy para 45 y esta noche vamos a ver si cogemos caballa. Son las 8 de la tarde, estamos en el San Valentín primero, saliendo del Muelle de los Cristianos. Vamos a ir más o menos sobre la zona de la Caleta, las Américas, por ahí. Pedro, ¿viene un barco detrás? Sí, ese es nuestro también. Para hacer la maniobra necesitamos tres barcos. Ya paramos. Ahora ya encendemos los focos y ahora esperar que la caballa se levanta la luz. La caballa, o sea, sube. La caballa sube, la caballa, esa es la carnada. La, no engodamos, vaya, sino... ¿Podemos decir que las caballas hoy van a ver la luz? Sí, al final esperemos que sí. Mira las potas, Dios se pota sobre el agua, mira. Uy. Caballas no, pero ya por lo menos... ¿Marca algo, Carl? Tiene unas pintas ahí, no marca. ¿En qué fondo? 20 brazos. Está marcando un poco, vamos a preparar el bote, a ver. Ahora me embarco yo en el bote pequeño, encendemos la luz y apagamos las luces de los dos barcos. Y el pescado se supone que se queda todo en la luz del bote. Echen la red alrededor del bote y la cierran por debajo. ¡Estamos listos! ¡Échala, Alberto! ¡Échala! ¡Ay, ahora, jale! Yeah. ¡Qué bonito, eh! ¡Agüita! ¿Te asustaste? ¡Agüita lo grande que son! Si tardamos un poquito más en echar la red, no cogemos nada porque llegaron los delfines. ¿Sí? Y se van las caballas. Son más grandes que el bote. A simple vista hay por lo menos 1.800, 2.000 kilos. ¿1.800 kilos? Esto de lo mejorcito que hay en Canarias. Aparte que se coge todo el año prácticamente. Se vende todo fresco aquí. O sea que ninguna de lata es canaria. No. Pedro, muchísimas gracias a todos, chicos, por enseñarnos que las caballas no salen de las latas, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes. ¿Viste que mareo? ¿Tú mareas? Yo no. ¿No? No mareo. ¿No te tomas en la pastita esa que te deja ahí como estabilizado? No me hace falta. Tú eres... Bueno, Josué, ya tenemos los ingredientes, que por cierto, aquellos que quieran se les pierda algo de las recetas que presentamos aquí en El Bien Me Sabe, recuerden ustedes que en el periódico La Provincia semanalmente tienen la receta al completo. Así que, si no es por aquí, es por allí, ustedes se van a enterar. Ahora los que vamos a enterarnos en cocinar vamos a ser nosotros, ustedes y un servidor, que de eso se trata. ¿Cómo empezamos a marinar las caballas? Pues vamos a empezar dejándome algún bol o algo así para meterlas. Y dejarlas marinadas. Vale. Ah, mira. ¿Te viene bien estos que te compré aquí? Bueno, mira. ¿Cuál quieres? ¿Este? Sí. Y este también. Ok. Bien, me tengo que mandar al delantal. Bien le gusta a Yayi meterme platos de estos, pero estos platos. Platos de diseño. Sí, va de moda ahora. Plato de toda la vida, hombre. Sí. Un plato de toda la vida. Manéjate tú por ahí que me tengo yo que mandar. Venga, te voy a coger el delantal al estilo Cuchillo. Josué. Va. Que tiene otro título, pero yo lo llamo al estilo está Josué. Está bien, el detalle ese está bien. Caballa. Haciendo tierra. Sí, señor. Caballa. Caballita. Me encanta cuando se produce este silencio, cállate. Y ponen la. Oye, la musiquita de fondo ahí en casa. Qué bueno, ¿no? Qué guay. Cocinar así, venga, sí, espabila. Venga, vamos. Las cortamos. Cortamos. Pequeñitas. Y las vamos a ir poniendo donde las vamos, bueno, a marinar. Coja esta, la corto, venga. Yo, lo intento sin sajarme un dedo. Vamos, adelante. Tú ya sabes, ya. Te haces humilde, pero tú vamos. Eso es una, así más o menos. Así está perfecta. Mira. Ya está. Correcto. Ya, pues, ya me puedo ir. No, te voy a acompañar, no te voy a dejar solo. ¿Me dejas solo aquí? Vale, pues venga. Vale. ¿Las cortamos en ese plan? Sí, las cortamos así. Ese es el primer pasito. Y vamos te ayudo yo con esta, vete venga, tú con perfecto. Otra cosa. Pues lo que vamos a hacer ahora es meter lo que vamos a utilizar para marinar la caballa. Oye, en Ecansa, ¿sí? En los hoteles y escuelas de Canarias, cuando ustedes están formándose, además de trabajar con el producto, como hoy estamos haciendo en casa nosotros,
¿Ustedes tienen más conocimiento? ¿Les informan del producto sobre el que van a trabajar? Sí, también. Y digo por las ventajas que tiene un pescado tan generoso como... Hombre, aquí la información que se da con la nutricionista es de nivel, la que se da aquí. Yo tanta no recibo, aquí la verdad es que se da bastante. Pero sí se da, sí se da. Sí se da y se también a los alumnos. Pues nada, vamos con el aceite de oliva. Estamos marinando. Aceite de oliva. Ahí va. Ok, vámonos por aquí. Aceite de sésamo. ¿De aceite de qué? De sésamo. Como ¿y que para qué le vas a mandar hamburguesa por encima? Que ¿te tiene acuerdas sésamo? De Barrio Sésamo. Pues mira, ¿eh? Sin barrio. En aquel momento no habían más teles que una. Ahora vemos un montón. Esto, un poquito que tiene sabor. Las ponían Barrio Sésamo. Yo creo que era hasta ahora. Epi y Blas. No, pues mira. Yo no sé cuál es el mejor de los dos, pero bueno. Bueno, era un poquito más tarde, era un poquito más tarde. Yo es que con esto de la hora menos que tenemos los canarios, nos van a cambiar la hora menos. Déjennos tranquilos. Déjennos tranquilos. ¿Quién les ha dicho ahora que nos cambien la hora? ¿Pero quién les ha dado permiso? Eso es verdad. No, es que esto es mundial. Pues que nosotros somos otro mundo. Somos otro mundo. Además, se nota. Bueno, a ver. La soja. No echar mucha soja porque la soja es salada y sala mucho. No podemos pasarnos. Vale, el aceite fuerte. De sésamo, ¿por qué lo...? Le da el toquito diferente. Vale, porque hemos echado aceite de oliva. Aceite de sésamo, y la soja, el chile. Eso lo picante, picado, ¿no? Sí, esto, vamos, esto, esto está aquí. Dámelo un tono así mexicano. Vamos a ponerle un poco de chile a nuestra caballa, güey. Verás qué rica. Te acabas de parecer a Thalía, ¿eh? ¿A Thalía? Sí. A ver. ¿Esto pica? Vale, cuidado que pica, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí. Y... ¡Oh! Pica, ¿eh? Mira, a ver, que se te queda la boca, vamos, hasta el fin de semana, picona. Échale la lima. Me tienen que retocar, pero yo espero. Pica, ¿eh? Está fuerte. Yo te lo dije. Menos mal que el pan es grande, porque si no... Está fuerte, Manuel. Mira los sudores. No, normal, eso calienta el cuerpo. No me digas lo de calienta el cuerpo porque ya está yo así no lo quiero caliente. Bueno, pues la lima. ¿Mm? Que refresca para lo que te mandaste. Vamos a dejar esto por aquí ya. Y nada, lo vamos a menear para que... Ustedes se lo echarán a coña, Pero si sí, esto sí. Mañana, en serio, señores, coña es una expresión nuestra muy canaria. Es a broma. Yo espero que esto mañana nos dé un 12 de audiencia. Espero que mañana ustedes, por el sacrificio humano que yo acabo de hacer, no vean ni al Guiñano, ni a los gemelos, ni... Nada. Por favor, esto se merece un 18 de media. Me lavo las manos. Ah, sí, no. Una gana de meterme una ducha. No. Te viniste arriba, Sí, porque, a lo aventurero. Claro, tú metiste a penita, pero claro, yo tenía el dedo ahí medio tal... Y se me quedó empapado, Claro, está fuerte, ¿eh? Estamos haciendo caballas, ¿no? Sí, sí, la caballa sigue aquí, sigue presente. Vale, ya le hemos metido, porque seguramente les hemos despistado y ustedes están tronchados en sus casas. La caballa, aceite de oliva, aceite de sésamo. Sésamo. La soja. La soja. Y puntito ahí puntito de... Puntito sin pasarse y el zumo de dos limas. Bien, vale. Aquí esto ya lo tenemos. Y ahora por otro lado... Vamos a coger la cebolla. Esto no importa porque como va a ser el mismo plato, tampoco importa que nos aporte un sabor de la caballa. A ver, no nos importa porque esto es televisión casera. Exacto. Cuando digo casera es hecha en casa. Y nosotros hacemos cocina en casa. Entonces, oye, pues estas cositas, pues ¿cómo las hacemos en casa? Hablando mexicano parecías a Thalía, pero yo que la sigo por Instagram... Corta la cebolla igual que Thalía. ¿Ah, sí? Tú podrías confirmarlo, porque tú te has abierto un Instagram. ¿Ah, sí? ¿Viste? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Para darle el toque, ¿no? A lo canario, ¿eh? Canario, sí. Me gustó. Tú me abrió el espíritu canario, me lo abrió más. Te vi porque aparece ahí, seguirá. Digo, a ver quién es este. Mira quién es. Josué. Aceite, lo que nos sobró. Echamos. Aquí sí le vamos a echar un pelín de sal.
un poco de eso pimienta. Ya, yo me lo mandaba así. Esto, ¿eso es picante? No, pimienta, pero no, esto no. Esto pimienta, no, pero no es picante. Pimienta la nuestra, la normal. Vale, vale. Bueno, oye, que aquí tenemos unas pimientas, sí, que agárrate las, bueno, patas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, y ¿qué zumo de lima? ¿Qué tal la experiencia con Instagram? Ya tu Facebook tenías, ¿no? Sí, Facebook sí. Bueno, Instagram no, pero Instagram, bueno, no, pero me mola. Eso poquito a poco, ya verás. Son más fotografías, vídeos, más, sí, cortitos. Más cortitos. ¿Vale? Más directo. Ustedes lo pueden ver. Contamos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, contamos todo lo que pasa aquí y lo que pasa dentro de mi casa. Que si ustedes vieran cómo se monta este sarao. Bueno, pues eso lo descubren en nuestras redes sociales. Y en nuestras redes sociales, si ustedes así lo deciden, nos graban un vacilonito suyo, un vídeo de forma horizontal, se graban un mensajito y nos lo envían a un número de WhatsApp, que por cierto ahí lo tienen en pantalla, lo tienen ahí. No nos manden textos, no nos escriban que no podemos contestarles. Esto es para que ustedes nos manden sus recetas, lo que les parece, sus indicaciones, sus trucos, sus novelerías, ¿vale? Y así lo vemos nosotros y lo enseñamos por la tele. ¿Qué más? Esto lo que vamos a hacer es la caballa, la cebolla marinándose. ¿Lo meto en la nevera? Lo vamos a meter en la nevera. ¿Para que se...? Para que, sí, un tiempito, para que vaya cogiendo el sabor y se concentre. Porque ¿las dos cosas? Las dos cosas a la nevera. Yo cojo la caballa y tú coges la cebolla, vente para aquí. Venga, vámonos. ¿Eh? Vámonos. Te dije que hoy había mucho, mucho mar en el programa. Pues sí. Venga. Le estoy cogiendo yo un cariño a esta nevera. Esta nevera, sí, que ya empieza a hablar y todo. Voy a darle un besito. Ya empieza a hablar, cuidado que te habla ahora. Mira, ya. Mira. ¿Te gusta? ¡Ay, cómo reacciona! ¡Ay, mi niña bonita! ¡Ay! ¡Por Dios! Mi compañía, cuando hace estas cositas así que se pone. Yo le digo, ella. La gente no me cree. Dios, la nevera de Artiles habla. La gente habla. Que pues a los, sí, árboles y todo. Es, ¿sabes?, espabilada. Un día va a presentar el programa La Nevera. Bueno, decía yo que hoy hay mucho mar, mucha playa, mucho puerto. ¿Por qué? Porque mi Cristinita, la niña de mis ojos, de nuestra salud, nuestra nutricionista, nos habla de las maravillas de la caballa. Así que ha tirado para la mar. Bueno, Manuel, aquí estoy en el puerto para hablarte de los beneficios de la caballa. Vamos a verlo. La caballa es un pescadito azul súper bueno, sano y barato. Hay que consumirla fresquita porque se altera fácilmente. Además, su principal beneficio es que está cargadita de ácidos grasos omega 3. Este tipo de grasa es súper saludable y nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, con lo cual deberíamos incluirlo siempre en nuestra dieta. Y una cosa, Manuel, tanta gente buscando antioxidantes y resulta que la caballa es una gran fuente natural de este tipo de sustancias y barata. Ahora nos vamos con... Vamos a rallar el tomate. Tomate. Vamos. Para esto vas a necesitar, tomate, por tanto, un rallador y un cuenquito, algo que tengas ahí para ir metiendo... Bueno, ¿te vale este? Va, perfecto. Vale. Se va de lujo. Ojo, rallador. No... rallador. No radiador. Sí. Porque yo a veces... No, el vocabulario es importante. Para mí todo esto es nuevo. Para ustedes están chiflados y ya es... Pero claro, esto es novelería. El otro día compré un queso, me entretuve ahí. ¿Ah, sí? Casi me dejo los dedos ahí. Claro, pues llega un momento en el que dices, tú quiero coger esta parte aquí. Sí, vas apurando, y puede tener un problema. Sí. Eso suele pasar, ¿eh? Pero es que uno dice, yo no quiero tirar del queso ni la corteza. La corteza. Lo más durito ahí, que te queda más fino al ser más duro, ¿no? Pero bueno, ¿y yo para qué les cuento esto? ¿Yo para qué les cuento esto? Si por lo menos en esta tele yo estuviera para contarle las noticias, que eso lo cuentan después en el Telenoticias, los deportes, ¿verdad? Pero contarle estas boberías. Bueno, pero oye. Yo que ustedes ahora estaría cambiando de cadena. Nada. Me cambian de cadena y me dejan botado y me da algo. Pues a bueno, ver. Quitamos esta parte del tomate. Que pero que le vas a, ¿qué estás haciendo? Lo estoy taladrando, ¿eh? Fíjate lo taladrado. ¿Tomate para rellenar o qué? No, casi. Tomate taladrado. Esto. Le quitamos, fuera, por tanto, esa parte. Esta, vale, parte se nos va para afuera.
No lo queremos para nada. Claro, porque al final si vas a rayar el tomate en el pan, claro, eso al final... Que no se nos meta esa parte ahí. Un poquito de durez, ¿no? Bueno. Oye, ¿los tomates maduritos para rayar o...? Maduritos mejor, maduritos así, vale. Tampoco mucho, pero así está bien. Claro, y yo fui al supermercado esta mañana y te los traje un poquito más duros, pensando que como eran para rayar tenían que ser más duritos. Ah, pero vale. Bueno, estos también. Vale. Pues nada, para rayar se ha dicho. Déjame un segundo. Toma, mi niño. Dios, calle tomate. La música. Como los lagartos. Comiendo tomate. Ah, yo pensé que comiendo lagartos. No. Ah, eso era la serie V. Bueno. Es que había una serie de televisión para los jóvenes que nos están viendo que se llamaba V. Horrible si la ven ahora. Y se mandaban unos lagartos de este tamaño. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú no la viste? No, tú eres un pibito. Tú eres más de Bob Esponja, ¿no? No, coño. Un poquito más... Se te acaba de escapar ahí un... La palabra nuestra. Sí, esa palabra muy nuestra, muy nuestra. A ver. Vamos a probar por esta parte. A ver si va bien. Yo creo que sí. Sí. Vale. Pues esto, nada. Ir rayando para hacer... Ah, claro, vas rayando, pero realmente lo que estás sacando es un zumo ahí, ¿eh? Sí, ahora con la carne en la piel. Lo están viendo, ¿no? Es un zumito, en realidad, con un poquito de grumo del tomate. Del tomate. Y esto se puede hacer con el tomate pelado o sin pelar, como en este caso, y lo que dejamos es la piel, la desechamos. Ahí se puede triturar. Si se tritura, pues se aprovecha la piel también. Pero a mí me gusta más rayado. Sí, siempre porque... lo casero siempre suele quedar mejor que cuando vamos triturándolo. Bueno, ahí tenemos ese tomatito. Y mira, ¿quieres hacerlo tú? Poquito. Sí, te iba a... Venga, poquito, sí, pero cuidado. Me acabas de llamar gandul. No, güey, yo soy un buen alumno, lo que pasa es que no quiero dejarme los dedos aquí en el pero es rallador. Un corte pequeño, no te preocupes. Vale. Ahí ven ustedes. Estamos haciendo... Un pan tumaca, le llaman los catalanes, ¿no? Sí, pan con tomate. Que para el desayuno, un día se lo tengo que preguntar a Cristina, eso es riquísimo. Sí. Un fisco pan, de puño, pan de puño. Miren, aquí en Agüimes, en Gran Canaria, hacen un pan maravilloso. También un pan, el pan de Arafo es, en Tenerife, Dios. Pan gomero, ¿no? Hasta el pan nos sale a nosotros rico. Pan, un pan que me vino con no sé qué. ¿Qué cereales? Ni qué... Bueno, eso también está bien, pero es que el panito canario... No se dice panito, se dice pancito. Pancito, panito. ¿Esto cruje que vamos? ¿Eh? Vamos a hacer la... El pan, las tostaditas. Oye, ¿cómo era la canción aquella de Cristian que te mandaste en el karaoke, compadre? Canta. Aquí a la de Azul. A la de Azul, nuestro amor es azul como el mar azul. Joder, o sea, para la caballa estaba perfecto. Te viniste arriba allí cantando. Sí, tú sabes que depende del momento me vengo más o menos. Tenían ustedes que haberle visto. Tenían que haberle visto. Eso fue en Puerto del Rosario. Se mandó un cantor, unas canciones, unos temazos. Claro, encima, y no te conoce nadie, siempre como que te... Sí, no te conoce más, nadie y nos conocía... Bueno, nos conocía gente, nos conocía gente. Sí, sobre todo. Bueno. Esto de pan lo voy a meter. Ya está, ¿no? Ya tenés aquí. Sí, aquí tenemos. Aquí tenemos. Mira, vamos a reservar esto. Sí, por favor. Y este pan. Vale. Lo voy a meter en el horno. Para que se quede tostadito. Espérate a ver si está calentito. Estaba ahí precalentado. Sí. Pues vámonos. Venga. Así mismo. O sea, lo tostamos un poco. Lo tostamos, después le damos la vueltita y para que quede crujiente. ¿Y el ajo no era pan con...? Después. El ajo después. Me tienes trastocado, ¿eh? No, verás. Todo, ¿me tienes así, mira? Todo, todo. ¿Trastocado? Ya verás que después todo tiene sentido. No, pues, no estoy trastocado. Lo que estoy es que anoche no dormí mucho y esta mañana vino el veterinario a llevarse a los perros para pesarlo. Ah, para pesarlo. Para pesarlo. Pues, chiquita pesa, ¿no? Sí. A pesar es una grúa de estas. ¿Sabes lo que yo hacía antes? Les cuento. Cuando me llegó el chiquito, Martín, claro, era un perro que podía coger. Dice, bueno, ¿y cómo lo peso? Dice, bueno, pues hasta ese punto lo podía llevar al propio veterinario. Pero claro, se me ha hecho un leño, tú lo has visto, está ahí fuera, de este tamaño, compadre. Entonces, claro, tengo yo que subirme en la pesa, la báscula, me mando arriba, cojo el perro, hago así.
pesa, pero vamos. Y entonces me peso yo más el primero y luego sumo mi peso y el del perro y es un quintal. Un quintal. Y ahora ya no puedo porque... Espaldita. Espaldita, ¿no? Hace mal, así. A veces a yo... Lumbares. Una vez lo hice y me quedé así. Buah, ¿no te pudiste reincorporar? No, poquito a poco. Poquito a poco. Las que malo es eso, ¿no? Sí. Qué malo es eso. ¿Eh? Derechita, así, es así. Y que la gente esté viendo esto en su casa, mire que son noveleros, mire que son noveleros. Bueno, ya tenemos el tomate. El tomate, que le vamos a poner un poquito de aceite. En este caso de oliva, no utilizamos el otro aceite. Exacto, un poquito de aceite, vamos viendo cómo. Ah, perfecto. Vale. Vale, sal. Una penita de sal. Una penita de sal para que tenga sabor. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Y, como de costumbre cuando te visito, te voy a coger un poquito de aquí, de orégano. Ah, amigo. Yo pensé que esta matita no se come, ¿no? Esta no. Pero si se comiera seguro que te cogía algo. No, pero usted... los cocineros a veces les dan esa chifladura de que te mandan unas flores. Ah, sí. Tal. Un día yo me fui a un restaurante de esos de fuera. Pero un restaurante esto, una sablada que me metieron... Y me dieron comer un fisquito así. Sí, lo típico. Apenita. Y dice, no sé qué de foie con no sé qué. Y un tulipán. ¿Un tulipán? Sí. Le mandaron ahí un tronco tulipán. Buscar los más grandes, como, ¿con qué me voy a entullar? ¿Con el tulipán? Me voy a entullar yo con el tulipán. Ustedes me ven cara a mí. De comer tulipanes. No, sí, ahora hay cada cosa que yo me quedo loco también. Y después encima te cobran que dices tú, venga. ¿Cómo están los tulipanes? ¿Cómo están los tulipanes? Eso aquí no pasa. Exacto. Eso aquí no pasa. Usted lo que hace es, a una receta nuestra le manda un verode. Ah. Un verode. Te mandas un verode, te mandas una lasca penca, de la penquita hasta de la tunera, una penca, ¿cómo es una penca? Eso alimenta, eso alimenta. Bueno. El pan tumaca, eso ya lo tenemos. Orégano, se le puede echar incluso ajito aquí, pero tomate rallado, aceite, sal y apenita de orégano. Ya lo tenemos todo. Lo tenemos. Y ahora la caballa la recuperamos. Usted, por favor. No, bueno. Vamos a coger fresquito de la playa. Ah, sí. ¿A qué te gusta una playa, más? Si estás moreno. Bueno, espérate que Naira se fue a la playa, porque en la playa, una playa donde hay se practica mucho surf. Ah. Windsurf. Windsurf. También surf. ¿No existe uno? Pues sí. Pues sí. Bueno, surgió algo ahí. Surgió el amor, pero mejor vamos con Naira, porque ya eso pasó. Naira se ha ido a la playa y fíjense cómo prepara la caballa en este precioso lugar. Para conocer más secretos de la caballa, nos hemos venido a la capital del viento en Gran Canaria. Estamos en Pozo Izquierdo. Soy Teresa, nacida en Galdar. Yo nunca esperaba venir a trabajar aquí en esta playa donde he disfrutado tanto mi infancia. Yo llevo 9 meses aquí trabajando y me encanta. En algún momento estoy estresada de mucho trabajo y miro hacia los ventanales. Se me va el estrés, se me va todo y sigo disfrutando de lo que me apasiona, que es la cocina. Tere, yo recuerdo venir hace más de 10 años y esto ya estaba abierto. Sí, Naira, se abrió hace 15 años. Aquí te vendrán muchos windsurfistas, estamos hablando de una zona que es referente mundial para el campeonato de windsurf. Y por eso mismo se abrió esto, para que los windsurfistas pudieran disfrutar de las vistas y comer una buena comida y ofrecer un servicio tanto a los deportistas como al público que viene a disfrutar del campeonato. ¿Y ahora qué toca? ¿Acostar los lomitos de caballa sobre la cama de verdura? Sí, hay que echarlos a dormir, los pobrecitos que tienen sueño. Y la camita es de cebollita, papitas, zanahoria. Ahora ya están acostaditos y ahora lo metemos en el horno. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 minutos. ¿Y ya pasaron los 10 minutos? Ya pasaron los 10 minutos. ¡Qué rápida es la tele! Claro.
Ya tenemos las caballitas. ¡Oh, qué pinta que tienen! Tere, ¿y qué nos vas a preparar ahora? Ahora el secretito para que la caballa esté exquisita. ¿Y cuál es ese secretito? El secretito es un poquito de cilantro, un poquito de comino, ajo picadito, un poquito de aceite de oliva. ¿Virgen extra? Virgen extra. Y un poquito de vinagre. ¿De Jerez? Vinagre de Jerez. ¡Mmm, qué rico huele! Esto lo mezclamos todo bien y cuando empieza a dar los olorcitos, hasta el vecino viene a comer. ¡Oh, hasta yo! Manuel, espero que te estén llegando los olores a plató, porque qué rico huele este majao, Tere. Está que alimenta. ¿Cómo está esa caballa? Bien me sabe, muy rica. Está súper buena. Aquí tienes Naira. ¡Oh! Disfruta de tu caballa. Muchas gracias, Tere. A probar. Qué rincones tiene Gran Canaria, qué playa. Total. Donde realizar deportes, practicarlo. Ya tenemos las caballas que las hemos pasado por la sartén. Vuelta y vuelta, vuelta que y se vuelta. Hagan y vamos a retirar porque esto ya vale. Está. Yo voy a ponerme con el pan y el perfecto. Ajo, el pan que está afuera, tomate. La cebolla que la sacamos. Sacamos del horno, se nos tostó el panito y ahora le mandamos el ajito así por arriba. Por eso me decía Josué, oye Manuel, el ajo al final. El ajo al final para ponérselo. ¿Está bien así, Josué? Ahí está bueno, mira. ¿Eh? Ah, soy. Papanes y ajo soy. Un aguacate. Aguacate. No. ¿El aguacate qué vas a hacer con el aguacate? El aguacatito te lo voy a quitar de aquí y vamos a hacerle un corte. Vale. Vamos a quitarlo. Yo me he mandado unos bocadillos nada más que de aguacate, con una penita de sal, un fisquito de aceite de oliva. Oh. Ay, señor, qué rico. Una maravilla. Ya estamos terminando. ¿Se dieron cuenta todo lo que había aquí? Poco a poco, como hemos ido despejando la cocina, de eso se trata. Ustedes en casa ya ven, se toman su tiempo. Nosotros, por esto de que esa conexión con ustedes debe ser cortita, pues el tiempo que nos da. Vale, voy a poner esto por el aquí y vamos que nos vamos. Tomate por arriba, que tiene una pinta. Sí. Esto. A mí me gusta entullar lo que se me queda ahí. Échale. Un poquito babosito, esponjoso. El pan siempre va a quedar duro porque lo hemos pasado por el horno sin quemarlo, solamente tostarlo a penita y ya está. Muy bien. Esto lo podemos guardar en la nevera y nos queda aprovechar ahora. Para aprovechar en otra ocasión. Pues, luego me mando un yogur. Señor. Una fatiga que estoy. ¿Qué nos falta? Pues un platar, ¿no? Platado, ¿no? Aquí tienes. Mira, te he cogido esta pizarrita. Déjame. La cocina limpita. Venga, sí. Por lo menos de cara a la gente, que la gente nos vea, vale. Limpito. Aquí la tienes. Muy bien. Pues nada, vamos a cogerte aquí. Vamos a ir con la caballa. Vale. Perejil y esto no lo necesitamos. Eso ahora sí vamos a utilizar. Sí, para emplatar. El aguacate lo puedo ir y quitando. Mira, el colorcito. Lo voy a poner en la nevera porque para que no se nos oxide, o por lo menos para mantenerlo fresquito, ¿no? Okay. Ese aguacate va a durar nada ahí. Y mira el colorcito que tiene. Tostadito. Fíjense, que no tenga la gente miedo a tostar, igual que pasa con la carne. Miren qué pinta va teniendo el plato que hemos elaborado. Esas caballas con pan, tomate, ajo y esas cebollitas con una especie de ensaladita que hemos preparado rica. La caballa marinada, que es sí, señor. El modo, la receta que hoy nos ha presentado huele que alimenta. Nuestro amigo Josué. Vale, muy bien. Esto ya lo tenemos todo. A ver, esto lo solo queda que colocar. Vamos a poner el panito, pan. Lo vamos a colocar. El aguacate va a ser lo más difícil, que es lo más. Ah, el aguacate, esto es. Qué bonito. Un jeitito aquí. Mándalo un jeito. Tengo un jeito ahí. Sí. ¿Y la cebolla cómo la colocas ahora? La cebolla, la yo cebolla. Tenía que haber traído un pizarrón. No, no te preocupes. La cebollita va sobre la caballa. ¿En serio? Que le da el toquito crujiente. Le da un toquito crujiente. Si te sobra, déjame la hecha ahí. Que, sí. Esto para ensalada, para lo que sea, vamos. Me mando, luego yo, cuando se apagan las cámaras, abro una bolsa de lechuga y se la mando arriba, la mezclo todo, un fisco vinagre. Vinagre macho. Vinagre macho. ¿Eh? Y nada. Y qué poco bueno. Un poquito de cilantro, que tú sabes que aquí el cilantro nuestro es. Esto para todo. Para todo lo echamos. Mira, con esto tenemos
Voy a quitar esto. Sí, lo estoy quitando ya, la tabla si quieres. Esto también. Un poquito de cilantro. En la nevera. Que vaya cayendo. Ay, señor. Ustedes ahora se me quedan viendo la tele cuando esto termine. Me hacen el favor, la tele encendidita ahí, que pasa cualquier cosa y la canaria se lo está enseñando. Ah, está. Aguacate, porque si no, tú sabes, el aguacatito con un toque de sal. Hay que buscar unos voladores. ¿Vos? Sí. ¿No? Para que al final, cuando llegue este momento, podamos tirar ahí una traca de gusto. ¿Os parece? A ver. Miren, voy a hacer esto así. Voy a marear la perdiz un poquito, pero porque esto merece la pena. Vean qué huele cosa. Que alimenta. Vean qué cosa. Es que no sé ni cómo colocarlo. Ahí. Ay, señor. Ay. ¿Te parece fresquito, crujiente? Apártate. De todo. Apártate. Una obra de arte. Ahí está el brindis. Listán Prieto, blanco seco, denominación de origen, La Palma. Échate un buche. Vamos. Palmero. Perfecto. Hay que probar esto. Hay que probar. Cógete el tuyo. Venga, vamos. Caballa marinada, caballita de aquí de la tierra, de nuestro mar. No, está que salta la caballa, ¿eh? Se me destrozó. Mm. Está buena. Pero cógetela de ahí, hombre. Esto está riquísimo. Bueno. Sigan viéndonos siempre, todos los días. Nos hace falta. Y a ustedes también. Mm. Esto. Mm. Esto quedó bueno. ¿Y no pica? No. Quedó en su punto. Justo, Una de las curiosidades de las caballas es que durante el invierno se van a las profundidades y se mantienen sin alimentarse. ¿Sabes que a los de Santa Cruz se les llama chicharrero porque cogían mucho chicharro? Y ya con la llegada del calor y el buen tiempo, pues suben a la superficie para comer. De pequeña siempre he escuchado el refrán de estoy como caballa en el agua. Y por cierto, a los de Ceuta se les llama caballa, por lo mismo. Quiere decir disfrutar de la vida, disfrutar del momento.